Muy buenas, Azmánicos. Bienvenidos a un nuevo directo. Estamos a martes, Y bueno, vamos con el episodio 6 de este The Legend of Zelda, The Wind Waker HD para Wii U. Estamos haciendo la serie, esperamos que lo disfrutéis, por supuesto. Bueno, aquí salen las últimas notificaciones. Muchísimas gracias, por supuesto, Raúl, Rapun Smith. Y bueno, muchísimas gracias a todos los suscriptores aquí en Twitch. De verdad, ya sabéis que aquí en Twitch seguirnos es gratuito. Pero bueno, las suscripciones tienen coste. De todas formas, a ver, no hay ningún problema porque Amazon, si tenéis a Amazon Prime, Amazon os regala una suscripción al mes para el canal que vosotros queráis. Para el que vosotros queráis, de verdad. Y bueno, muchísimas gracias a todos los que nos bueno, habéis dado la suscripción mensual, ¿no? Muchísimas gracias. Bueno, Rapusnit, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Raúl, buenas tardes. Paso a saludar, aunque no podré quedarme a verlo. Sin problema, Raúl, sin problema. Le daremos caña aquí a este de Wind Waker, que bueno, hemos en privado hemos intentado bueno, recorrer, explorar algo el mar, hemos conseguido mejorar un poco la cantidad de flechas que podemos tener y, por ejemplo, el número de rupias, el número máximo de rupias que podemos llevar. Y bueno, en principio creo que podemos llevar hasta 1000, cosa que está bastante bien y que lo vamos a agradecer, sobre todo para la parte de los fragmentos de la Trifuerza. Vale, ahí sí lo vamos a necesitar. Y ahora, bueno, lo que tenemos que hacer es que tenemos que, bueno, hacer lo que queríamos hacer en el otro directo. Vale, ¡ah, esa postura, Raúl! Gracias. ¡Oh, hidratación! ¡Perfecto! Vale, Rapunzel Smith, yo estoy igual, estoy en el trabajo y estos días hay bastante trabajo. Sí, no, la verdad que de trabajo, yo la verdad que la semana pasada, bueno, fue bastante bastante dura y esta semana empezó difícil, así que sí. Pero bueno, oye, que nos quejamos, yo creo que nos quejamos de vicio, nos quejamos por quejarnos de algo, porque realmente, a ver, hay gente, por ejemplo, no, o sea, que ha tenido dificultades o que no tiene trabajo. Y evidentemente pues se quejan de eso, de que no tienen trabajo. Y bueno, luego los que tenemos trabajo nos quejamos de que hay mucho trabajo. Oye, pues hay que encontrar un punto medio, ¿no? Decir, vale, sí, que está muy, es muy difícil, muy duro, mucho trabajo, mucho estrés, mucho tal. Bueno, para intentar sacar lo bueno, ¿no? Lo positivo de lo que tengamos. Vale, Raúl. Ah, bueno, buenas, Fernando, ¿qué tal? Raúl, hasta mañana, que disfrutes mucho del directo. Gracias, Raúl, muchísimas gracias. Vale, en teoría creo que los audios vuelven a funcionar, así que voy a probar a ver. Vamos a ver si de verdad funciona o no. ¿No funciona? Ah, vale. Sí funciona. Vale, es que estuve también arreglando el tema de los audios que me volvió loco, pero yo creo que ya deberían funcionar, ¿eh? Así que genial. Rapunzel Smith, yo no me quejo. Lo digo porque no puedo estar mucho, no hay problema. Como siempre decimos, queda resubido. Bueno, queda aquí en Twitch un tiempo y luego lo resubimos a YouTube, así que lo podéis ver en diferido cuando queráis. Rapunzel Smith, yo disfruto de mi lugar donde estoy. Estoy enfrente de la naturaleza, en un parque que eso se ve poco en Madrid. Oh, pues eso es maravilloso, eso es maravilloso. Vale, a ver, aquí tenemos que ir a lo de la isla. Bueno, ya habíamos ido a la isla del viento, pero ahora tenemos que ir al templo del viento. Y para eso tenemos que hacer lo que hicimos en el directo anterior, que yo lo intenté y no lo conseguí. Y a ver si ahora sale bien. Vale, tenemos que ir, creo que era aquí, si no me equivoco, porque tenemos que hablar con otra persona. Igual que en el directo anterior, hablamos con la chica esa que estaba en la isla del dragón, pues ahora tenemos que hablar con otro tío que está en la isla del bosque, si no recuerdo mal el nombre. Vale, porque aprendimos esa canción y se la tenemos que enseñar, pero para eso tenemos que encontrarlo. Y en el directo anterior no lo pude encontrar, no sé por qué, la verdad, porque estaba en el lugar adecuado. A lo mejor, no sé, a lo mejor es que hay que hacerlo después, vete tú a saber. Venga, vamos a ver si ahora... Ah, mira, ahí ya salen unas notas musicales, ahora ya sí. Vale, ahora ya sí. Vale, entonces, a ver... vale, tenemos que subir por aquí. A ver si por aquí me deja. Bueno, ahí, bien. Vale, pero yo creo que esta no me va a dejar, ¿eh?
A ver si me acuerdo cómo era. Esto es a la B, claro. Sí, estamos ahora con Wind Waker. Estamos con Wind Waker, claro. No, no, no es Breath of the Wild. ¡Qué barbaridad! Vale. Entonces, bueno, lo que comentaba ahí al principio, que en privado, vale, además de eso de, bueno, de estar jugando al Breath of the Wild y tal, pues he estado dedicando un poco de tiempo a este Wind Waker y, bueno, he estado explorando ahí un poco el tema de, bueno, del mar y tal, y hemos podido mejorar dos cosas. Creo que es el número de flechas que podemos llevar, ahora lo veré, a ver. No puedo traspasar esto. Tengo que poder traspasarlo de alguna manera, ¿eh? Sí, ahora puede, claro, antes podíamos llevar 30 flechas, ahora ya podemos llevar 60. Cosa que está bastante bien. Y en cuanto a las rupias, antes teníamos ese límite de 500 y ahora pues podemos llevar 1000. Cosa que, bueno, sobre todo nos va a ayudar por, bueno, para los fragmentos de la Trifuerza. Vale, o sea que en teoría tenemos que atravesar esta cascada. No sé cómo la voy a atravesar, la verdad. No sé cómo. O sea, tenemos que pasar a través de ella, pero ¿cómo? Porque en teoría es con este gancho. Vamos a ver si no. Bueno, venga, déjame pasar aquí. No quiero perder el tiempo ahí atacando a estas criaturillas. Vamos a ver, en teoría es así, en teoría es con el gancho. Tenemos que descender y entrar por esta. Pero algo debo estar haciendo mal. Es que más no puedo bajar. Ahí es como. Como que hay ahí alguna. Detrás de la cascada hay como alguna roca. Y no puedo. ¿En qué momento? A lo mejor me tengo que soltar antes de. Pues no lo sé. Esto supongo que será cuestión de probar. A lo mejor tengo que saltar antes de entrar en la cascada para que entre por la parte de abajo. Vete tú a saber. Vale, Rapple Smith, pero escucho desde aquí, que es maravilloso. Gracias, Rapple Smith, muchísimas gracias. A ver, vamos a ver, vamos a intentar. Es que tiene que ser ahí, pero ¿cómo? ¿Cómo? Es que ahí hay una pared. ¿Qué? ¿Reboto? Entonces, ¿en qué momento me suelto? Porque no puedo bajar más. ¿No? Qué raro. ¿Cómo me meto ahí? Es que no lo sé. Claro, el otro día. Bueno. El otro día porque no aparecían las notas, quiero entender. Pero ahora sí aparecen. Porque podría pasar por ahí, pero. No puede ser tan complicado. ¿Qué demonios estaré haciendo mal? A lo mejor por la parte derecha. No, pero es que también hay pared. Pues es que no lo sé. No sé cómo demonios voy a atravesar esto. Es que es como que hay un. No sé, yo por lo que veo que hay una pared ahí de piedra. Y no puedo atravesarla. O sea, simplemente me choco con ella. A lo mejor no tengo que bajar hasta abajo, sino que hay un nivel. A ver. Porque desde aquí yo puedo. Esto es lo más bajo que puedo descender. A lo mejor tengo que subir un poco más. Es que no creo, ¿eh? Porque esto sería parte de la superficie. Es como que detrás de la cascada hay algo.
No sé. Es que más no puedo bajar. No sé si así, aproximándome un poco más. Vaya, hombre, qué. ¡Qué rabia! Es que siempre tengo que empezar el directo mal de alguna manera, ¿eh? Vamos a ver. ¡Qué lástima! ¿Cómo puede ser algo tan, tan sencillo? Porque es eso, es atravesar eso. Pero, ¿cómo? Balanceándome un poco. No, si es que he tenido hasta alguna pesadilla ya con. Estoy soñando con. No, pero esto tampoco me vale. Pues no lo sé. Vale, me voy a cargar esto porque si no, me van a dar la tarde. Oye, ¿cómo que no? Claro que sí. Vamos a coger esto también. Vale. Pues no lo sé. Es que en teoría es con el gancho. Estaba pensando y digo. No, pero no creo que con la hoja de Q podamos. Porque el agua nos tirará hacia abajo. Bien, pero es que entonces, ¿cómo hago? No lo sé. Ay. A lo mejor hay que hacer. Es que no lo sé. Habrá que hacer algo antes para poder atravesar esto. Ya lo he conseguido. Estaba como muy, muy bien medido. Es balancearte, es lo que había dicho antes, pero no lo había conseguido. Que es balancearte y cuando estés a punto de tocar la cascada, soltarte. ¡Fua! Porque si no, te chocabas con la pared. Eso sí que me pareció un poco raro, ¿eh? Pero bueno, por lo menos, mira, lo he conseguido. No, no, por suerte no me ha costado mucho. Unos 10 minutos. Estaba enseñando la pieza que tocaré en el rito del año que viene. Vale, no quiero que los demás la escuchen antes de que llegue ese día. No me diga que se oye desde fuera. ¿De veras? Pensaba que el ruido de la cascada ocultaría la música. Desde ahora tocaré más bajo. Vale, a ver, le voy a enseñar. Esta era. A ver cuál era. Una batuta, ¿verdad? ¿El señor Guerrero también es director? A usted todo se le da bien, ¿eh? Vale. ¡Hombre, Óscar! ¿Qué tal? Mira, es que, claro, como estoy yo solo, pues leo ahora el chat, bueno, lo iré leyendo de vez en cuando. Y como ya tienes que bajar un poquito más en la cuerda y saltar. Sí, es que estaba bajando hasta abajo del todo, pero estaba saltando justo cuando chocaba con la cascada. Y entonces me tiraba hacia atrás. Tenía que darle eso justo antes de tocar el agua de la cascada, darle y entonces ya entraba directamente. Es lo que pensaba. Rapper Smith, he vuelto a comprar otro de la saga Siphon Filter. El último que me queda de PlayStation 1. Que hay tres y más manuales. Ah, perfecto, Rapper Smith. Y este Zelda es precioso. Que nos lo traigan a Switch. Que ya. Ya que no tengo Wii U. Sí, eso estaría bien. Pero yo sigo insistiendo. O sea, cada vez que sale el tema, yo sigo insistiendo. Soy un pesado. Y tal, pero si lo sacan, que todo el mundo vaya a la tienda a comprarlo. O sea, no hay excusas de. No, es que es un refrito. No, es que. No, no, no. O sea, ya directamente a la tienda. A comprarlo. De día uno. Ahora, todo el mundo, entre comillas, castigado a comprar el juego. Que bueno, no es un castigo, es todo lo contrario, pero. Todo el mundo. Porque si no pasa lo que pasa. Se piden cosas y luego no se apoyan, ¿eh? Oscar, no te preocupes, hombre. Sé que te cuesta leer el chat. Sí. Es que Fátima lo lee rapidísimo, pero yo no. Yo, de verdad, no puedo estar a dos cosas. Entrar en la cascada es la barrera psicológica del juego. Siempre cuesta, sí, bueno, es una de las cosas. De hecho, a ver, yo, bueno, es eso, yo estoy teniendo hasta pesadillas con. Ya sueño con varios Links que me atacan, porque, claro, ya de tanto Zelda. Y nada, este como lo estamos haciendo en directo, sí estoy tirando
de apuntes de guía, porque si no me vuelvo loco aquí. O sea, ya he hecho en privado, he intentado avanzar un poco, pero qué va, que si no me puedo pegar aquí la vida. Entonces, nada, esperamos por supuesto que eso no nos importe. Al final, hombre, lo importante es jugar. A ver, aquí me he equivocado. Es esto, ¿no? A ver. Ah, no, claro, es que lo he puesto mal. Ah, era a la derecha. A ver, es que me las debería aprender. Ahí. A ver si es esta. Esta es la que le teníamos que enseñar a este, ¿no? Porque, claro, la otra, la de la tierra, era la del directo anterior. Mira, esta melodía me hace sentir algo raro. Es como si la conociera de antes. Sí, algo parecido a lo que comentó la otra chica de la Isla del Dragón. Qué chulo. Jeje. Y bueno, en el directo anterior, yo la verdad que no contaba. Bueno, al principio, fui bastante ambicioso y mi intención era hacer los dos templos, pero no pude hacer los dos. De hecho, al principio me perdí porque vine aquí, no había manera, entonces me fui al otro y tal. Y luego, ya después, digo, bueno, pues lo dejo que sea antes del boss y tal, y ya, porque además tampoco quedaba nadie. Entonces digo, bueno, pues venga, pues lo dejo ahí en medio y ya está. Y al final digo, oye, pues voy a intentar el boss. Y mira, no, la verdad que no fue muy, muy complicado. Por lo menos, a ver, los bosses en este juego no me están resultando complicados, la verdad. Sí, alguno me ha matado, he tenido que reintentarlo, eso sí es verdad. Pero por ejemplo, en el directo anterior, el pajarraco ese, creo que fue la primera. Sí me quitó ahí algún corazón, pero fue la primera. Y luego el último, el de la mazmorra, esta del Templo de la Tierra, me atasqué un poco, es verdad, en alguna parte de la mazmorra, pero en el resto más o menos sí lo supe llevar bien. Sobre todo, claro, porque tienes que estar llevando a la Orni esa. Pero bien, bien. Y el boss final, que bueno, está ahí en el directo, la verdad que bastante bien, ¿eh? Bastante bien. Vale, ahora, vale, tengo que ir al otro templo, que creo que era el de arriba, ¿no? Sí. Vale, pues voy a intentar. A ver, es con la melodía esta del tornado. Y es eso. Bueno, por lo que hemos ido viendo, lo que. A ver, aquí. Lo que nos quedaría, o sea, una vez que completemos esto, son los fragmentos de la Trifuerza. Que eso en su momento tampoco lo hice. Vale, yo creo que me quedaría por ahí. Y luego ya no sé lo que hay más adelante. Pero bueno, eso. Ahí también tiraremos de apuntes, porque si no es eso, bueno, yo me puedo perder por ahí, digo, a ver qué hay que hacer. No, 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 no es cuestión, no es cuestión. Buenas, Javi, ¿qué tal? Bienvenido. Bueno, hoy trajimos en. Bueno, estuvimos en el. Bueno, es verdad que no pudimos estar en todo el estreno, ¿vale? Surgieron cosas, no pudimos sacar tiempo para eso. Pero bueno, sí saludamos ahí al principio y estuvimos comentando un poco. Porque subimos gameplay de la demo de Blasphemous, que es un juego que ya lo comentamos. No, a ver, no es que no nos llama la atención realmente. O sea, no es un juego que nos interese. No creemos que sea mal juego, ni mucho menos. De hecho, en el gameplay de hoy, en el vídeo de hoy, comentamos nuestras impresiones. Y quizás lo único que nos echa para atrás. Es la temática, realmente. Personalmente, pues esa temática así, bueno, pues relacionada con la religión y tal, a mí no me interesa, ¿vale? No, no es algo que me agrade. Y bueno, a Fátima, por ejemplo, bueno, tampoco, ¿no? Tampoco es un tema que le interese. Pero bueno, quitando eso, o sea, dejando eso a un lado, está muy bien. De hecho, yo pensaba que iba a ser mucho más difícil al principio, y oye. Pues para ser un manco, yo creo que no lo hice mal. Vale, si es verdad que morí alguna vez, pero oye, pude avanzar bastante, ¿eh? No sé, tiene buena pinta el juego y bueno, por supuesto, si os interesa o si lo superasteis, que creo que Oscar sí lo superó, pues creo que este año, no sé si ya salió el 2 o va a salir el 2, así que nada, tocará disfrutarlo, ¿eh? A tope. Vale, pues ya estamos llegando aquí a lo que sería. Esta es la Isla del Viento, ¿no?
¿Vale? Sí, exacto. Ahora lo que vamos a tener que hacer es lo mismo que hicimos en el directo anterior, pero bueno, cambiando el personaje que nos acompaña. Vale, pues entraremos dentro de donde vimos esa melodía que le hemos enseñado y ahora la tocaremos los dos y entonces abrirá la puerta. A ver si viene. Ahí está. Vale. Vale, vamos a ver. Esta es esta. Y bueno, las canciones, la verdad, o las melodías estas son muy chulas, ¿eh? Cada uno, bueno, pues tiene ahí su estilo, su toque. Pero qué guay, ¿eh? La canción de la intro. Nah, es espectacular, es espectacular. Y bueno, el templo anterior, el templo de la tierra, la verdad que me pareció muy chulo. O sea, claro, una vez que le pillas el truco a jugar ahí con ese acompañante y tal. Pero había cosas muy ingeniosas y luego al final también el tema de las estatuas con los espejos, me pareció muy chulo, muy chulo. Vamos a ver qué nos espera hoy. Vamos a ver si no me atasco mucho. A ver. Bueno, no sé si aquí tenemos que... Sí, nos lo tenemos que llevar también, ¿no? Qué tortura. A ver. Que esto me recuerda pues a otros juegos como por ejemplo Resident Evil 4. Lanzar. Ah, este lo podemos lanzar, pero ¿para qué? Aquí, claro, esto será para andarle con el martillo, me imagino. Vamos, tiene toda la pinta. Bueno, se apunto bien. A lo mejor no, pero voy a intentarlo. Pues no. Algo pasa aquí, no sé. ¿Y entonces para qué demonios es esto? A lo mejor es para colo... No, para colocarlo aquí no creo que sea. Espera, ¿y si me tiro? Aquí puedo subir. Ah, es que aquí puedo subir. ¡Uy! Espera, ven aquí. Pajarraco. ¡Toma ya! ¡Ah, que desaparece encima! ¡Toma! Bien. Conseguido. Eso tiene que ser para algo, ¿eh? ¿Y esto? Esto me mosquea mucho porque tiene que ser... ¡Uy, va! ¿Dónde has salido tú, huesitos? ¡Hala! ¡Hasta luego! ¡Oye! ¿Cómo sigues vivo? Igual que Breath of the Wild. ¡Oye, pero...! ¡Ay, que claro, me tendré que cargar el cráneo ese porque si no vuelve, igual que en Breath of the Wild. Oye, pero... ¡Ay! Ya está. Bien. A ver si me suelta un corazón. Ah, bien, bien, genial. Vale. Vale, esto creo que lo tenemos que quitar. No sé si se... No creo que sirva con una bomba. Yo creo que tiene que ser con fuego. Pero bueno, voy a intentar. No, no creo, ¿eh? Pero voy a intentarlo. Entiendo que será para... Ah, mira, pues sí, una bomba también. Sí, será para acceder aquí. O sea, desde aquí poder ir a... Poder ir más adelante en la mazmorra. Vale, esto tiene que ser para poder impulsar a este tío. Lanzar. Pero si lo lanzo por ahí, ¿qué pasa? Vale, aquí se cae. Voy a tener que pensar, voy a tener que pensar aquí. Espera, y no lo puedo lanzar. Claro, que este se queda aquí. ¿Y qué hago aquí? Si aquí no puedo saltar. A ver, tengo que poder hacer algo desde aquí. ¿Pero el qué? Con la hoja de Q. Con la hoja de Q no sé si le podré impulsar. O sea, lo lanzo en impulso. Vete tú a saber. ¿Qué haces aquí? ¡Hala! Ahora no te puedo coger. ¿Cómo va a ser eso? Pero... ¡No me digas que te has quedado ahí atascado! ¡Ay, vaya, ahora qué hago! Nada, este se ha quedado ahí atascado.
Pues no puedo hacer nada. ¿Qué quieres que haga? Bueno, pues me voy al principio. A ver si desde aquí me puedo ir al principio. Ah, no, no, claro, esto me permite saltar. Ah, pero espera, puedo saltar y usar la hoja de Q. No, pero no, no me deja. Pues entonces, ¿qué demonios hago? ¿Puedo utilizar...? Hombre, me resultaría muy raro, pero... ¿Golpear? No. No, esto tampoco. ¿Y esto? Aquí no puedo hacer nada. No puedo poner una bomba aquí. Vaya, hombre, no quería lanzarla. A ver, no la puedo recuperar. A ver, esto es con la B. ¿Qué? Es que cambia a lo que he visto en Breath of the Wild. No, pero aquí no pasa nada. Pua, no tengo ni idea de qué hacer. Ah, mira, ya se recuperó este tío. Pero tengo que poder hacer algo con este. ¿El qué? Es que desde aquí... No, y si me alejo, y si me alejo más... Colocarlo ahí, vamos a ver. Esos montículos de arena tienen que ser para algo, ¿eh? Bueno, el tema es que el tío sigue. Más lejos, me tendré que poner más lejos, no creo. Pues ahí he estado cerca, no, no sé si eso servirá para algo. Estoy haciendo aquí un poco el tonto. Ah, ahora me pasé. Hombre, no sé. Me resulta muy raro, ¿no? Esto me resulta muy raro. Vamos a ver. Voy a tener que mirar porque si no... no se ha puesto adelante. A ver. Vamos a ver. O sea, puedo... Vale, creo que ya sé, claro. Os decía, tengo que usar el tema también de la melodía de la voluntad, igual que en el otro. Vale, porque puedo controlar, igual que pasaba en el otro, puedo controlar a este tío. Vale. Y entonces ahora, ¿cómo este tío qué puedo hacer? ¿Puedo saltar aquí? O sea, tendré que dar... Vale, me quedo ahí atascado. Vaya. Pero tengo que apuntar bien aquí. Es que tiene toda la pinta, pero no sé qué conseguiré con esto. Vale, ¿y ahora qué? No, esto no es para nada, ¿no? Y puedo... O sea, puedo ir... Puedo atravesar esa parte de ahí. Vale, voy a intentarlo. Vale, que se cansa el pobre muchacho. Vamos a ver. Venga. Claro, es que... Esta ráfaga de viento es descendente. O sea, que me echará hacia abajo. Entiendo, ¿no? Ah, vale, pero mira, aquí hay algo. Ya me quedé sin combustible. Ah, pero mira, podemos pulsar este interruptor. Vale, ya podemos salir. Vale, y podemos coger a Link. O sea, para algo tengo que poder... Ah, mira, que esto lo puedo levantar. No, planto una semilla. ¿Qué locura es esta? ¡Qué careta! Tiene ahí un... Tú
los ojos y la boca ahí. Qué bueno. Hombre, es un poco tétrico. A mí me recuerda al día del tentáculo, ¿eh? The Day of the Tentacle. Uy, aquí sale un cofre. Vale, y... Bueno, claro, tiene que ser Link. Pero... Y no me puedo llevar a... Pues no sé. Vale, vuelvo a controlar a Link. O sea, he activado ese interruptor para quitar la corriente. Y para, o sea, la corriente de aire. Pero ¿y de qué me vale eso? Vale, una rupia naranja, 100 rupias. Oh, ¡qué maravilla! Yo estas las llevaba al Breath of the Wild. Vale, pero entonces qué puedo... Bueno, este no tiene sentido atacarle. Pero entonces, ¿para qué? O sea, he quitado esa corriente. ¿Y qué consigo ahora con eso? Claro, porque ahora me permite lanzar, pero no quiero lanzar. ¿Puedo subir? Espera, si subo aquí... No, pero no podía, ¿no? No podía coger al otro, ¿o cómo es esto? A ver, si ahora cambio... Vale, voy a usar esta... La melodía de la... de la voluntad, vale, es así. Porque creo que no puedo coger a Link, como pasaba con la Orni del directo anterior, que no la podía coger. Pero a lo mejor me tengo que... No, que aquí tampoco, ¿no? No, pues... Entonces es que no... ¿Cómo demonios avanzo? Claro, es que a Link no lo puedo coger. Y entonces, ¿cómo hago que Link... Espera, si... Si subo y me suelto desde aquí... No, tampoco reboto mucho. Claro, es que con este puedo avanzar, pero con Link no. Y la idea es avanzar con los dos. Esto tiene que servir para algo, pero no sé de qué. No sé para qué. A ver. Vamos a ver. Con las botas estas. ¿Y si me las quito? Ah, vale. O sea, es decir, tengo que ponerme la hoja de Q aquí, ponerme las botas, soltarlas, usar la hoja de Q, que no creo que me vaya a dar para llegar hasta ahí. No, no me da. No me da. Vale, entonces tengo que pensar de otra manera. Bueno, a lo mejor sí, claro, sí llego arriba. Vale, aquí sí llego. Pero claro, no puedo coger este. Me puedo poner las botas. ¿Y si suelto? No, pero lo abandono ahí. Bueno, de todas formas, desde aquí ya sí puedo volver. Claro, luego cojo. Vale, oye, tú. Vaya, hombre. Ahora no me deja aquí. No me quiere dejar el tío este. Voy a tener que controlar eso. Vale, pues venga. Melodía de la voluntad. Vale, creo que ya sé. Claro, con Link tengo que subir a este interruptor. Y con el tema de las botas sí puedo atravesar la sala. Pero luego tengo que controlar al tío este y seguir. Vale. Entonces, me equipo esto. Lo suelto. Ya con la hoja de Q, sí, ya llego. Vale. Vale, vamos a ver si aquí me suelta. Bien. Algo más de magia. Y ahora, pues otra es la de la voluntad. Que en teoría, no sé, porque en el directo del otro día había veces que nos seguía, otras veces no nos seguía. Entonces digo, pues no sé, yo prefiero siempre que pueda ir con el otro, o sea, llevar a los dos y ya está. No sea que luego, por lo que sea, no nos siga. Vale. Venga, vamos. Uf, va quedando poco. Vale, va. Vamos, vamos.
Vamos. Uf. Justito, ¿eh? Vale. Y ahora ya cogemos al colo este y seguimos. Vale. A ver, bueno. Esta es otra sala. A ver qué tenemos aquí. Viento. Uy, espera. ¿Esto cómo era? Vale, esto era... No. Esto era darles en la espalda esta. Vaya. Sí, creo que podíamos... ¿Cómo era esto? No me acuerdo. Que podíamos hacer... vale. Creo que era con el arco. Creo que era con el arco. Disparándole... A ver. Creo que aquí, al ojo ese. Tengo que apuntar bien. Y ahora atacar ahí. A ver. Vaya. Vale. Bueno, por lo menos me sueltan ahí un par de corazones. Bien, los que había perdido. Vale. El colo sigue ahí. Vale, y esto debe ser con la hoja de Q, entiendo. Vale, o sea, si le doy. Vale, esto se abre, genial. Vamos a coger aquí al colo. Ahí. Y seguimos. A ver, en la siguiente sala. Uy, va. Vale. Si activo esto, ¿qué pasa? Porque el otro interruptor estaba puesto. Ah, que se cierra esto. Y si activo esto, se abre. Bueno, pero... ¿Yo para qué quiero...? Vale, ahí hay una puerta. ¿Y esto? Vale, espera, a ver, si lo lanzo. Controlo su voluntad. Y lo coloco en el otro interruptor. No sé si eso hará algo. Pero bueno, hay que intentarlo. Al final aquí hay que intentarlo todo. Nada, se abre la puerta igual. Pero el otro interruptor donde está Link no se eleva. Vale. Pero claro, esa puerta está cerrada. Entonces, ¿para qué demonios? Ah, vale. Claro, aquí... Bueno, aquí puedo hacer algo, sí, con el... Con el colo este. Vale, pues venga, vamos para allá. Sí, sí, aquí hay que romperse un poco el cráneo, ¿eh? Vale, vamos a volar, no sé... No sé a que te corten en trocitos. Vale, vamos a plantar aquí un par de semillas. Qué simpático. Vale, plantamos una aquí, sale un arbolito. Mira qué maravilla. Parece de carnaval. Y aquí plantamos otra. Uy, qué maravilla. Qué rápido crecen estos árboles, ¿eh? Ah, mira, era eso. Pues no era tan complicado. Y yo, como siempre, complicándome la vida, claro. A ver, vamos. Sí, no entendí, la verdad que no entendí el interruptor ese de la puerta. No sé para qué vamos a querer abrirla y cerrarla, la verdad. Vale, pues aquí yo creo que lo mismo. Porque, claro, con Link ahora mismo no podemos llegar hasta ahí arriba, pero con este sí. Mira, aquí hay un montículo y ahí hay otro, vale. Bueno. Vamos a ir a este primero y luego vamos al de abajo. Ah, es que hay tres. Bueno, oye, nos sobran semillas. ¡Ja, ja! Nos sobran semillas. Vale, aquí hay un campeón. Vamos a poner aquí otro. Bueno, y de hecho ahí abajo seguro que hay algo, ¿eh? Porque por ahí podemos subir. O sea, si nos caemos con Link, podemos subir por esa enredadera. Ahí tiene que haber algo. No sé qué. Pero bueno. Puede ser interesante, ¿eh? Vale, y aquí el tercero. A lo mejor ya se abre la puerta simplemente plantando esta semilla, ¿o qué? Bueno, estas tres semillas. A ver, ahí.
Vale, muchísimas gracias a los cuatro conectados. Vale, pues... ¡Ah, es que se han... ¡Uy, uy, uy! ¡Oh! Ahora han atrapado a... ¡Ay, se lo llevan! Han atrapado al colo. No sé si tendré ahí tiempo... Tiempo límite, pero claro, tengo que ir por esta puerta y rescatarlo. Bueno, eso me da, me produce tranquilidad. Tranquilidad porque, bueno, no tengo que depender ahí de ese bicho. Ah, esto era con el boomerang. Esto era con el boomerang, claro que sí. A ver. Ahí estamos. Muy bien. Sí, que esto lo vimos en el bosque prohibido. Señor, me estoy aquí. ¿Dónde? Ah, bueno. Qué preocupado está el pobre muchacho. Yo te rescato, no te preocupes. Ahora. Fuera de aquí. Vale, sin problema. ¡Uy! Espera. ¿Por qué abre la boca ahí? Pero a lo mejor no lo puedo derrotar. ¿O sí? A lo mejor es para lanzarle una bomba. Vete tú a saber. Hombre, lanzar una bomba... No sé. Bueno, voy a probar. Si es que de momento me sobran. ¡Ahí va! Me estalló, claro. Tengo que acercarme un poco. Es verdad que voy más lento. No creo. Ah, pues sí, ¿eh? Oye, oye, si vas a estallar, no te acerques a mí. Vale, era eso. Vale. Bueno, nos sueltan bombas, nos sueltan rupias. Vale, genial. A ver... Ahí va. Ahí te va. Menos mal que se autodirige la bomba, ¿eh? Menos mal. A ver qué nos suelta. Bueno, corazones, alguna rupia y bombas. Vale. Voy a coger esta. Bueno, ya tenemos 620. Bien, bien. Vale, entonces el tío está aquí. Pero claro, señor Atma. La figura de piedra que obstruye la entrada es terriblemente pesada. Para mover al señor Atma tendría que ser tan pesado como el venerable árbol Deku. Ojalá estuviera aquí el venerable. Pero tenemos, o sea, conseguimos los brazaletes de fuerza. Por lo que deberíamos poder levantarla, ¿no? O a lo mejor esta no, ¿eh? Pues no sé, entonces, ¿cómo la vamos a levantar? Oye, ¿y eso? Ese símbolo, esos símbolos son un poco extraños, ¿no? Claro, el tema es que si controlo a este tío, tampoco voy a ser capaz de salir de ahí. Porque eso llega hasta arriba del todo. Vale, pero sí puedo ir por aquí. A lo mejor tengo que avanzar. Antes de salvarlo. Bueno, voy a avanzar. De ahí no se va a mover. Ahí. Es que me equivoco, me estoy equivocando todo el rato. Cuando tengo que atacar. Y le doy a la B. No, perdón, le doy a la I. Pensando que es eso, que estoy en el brazo de Wild. Vale, ahí hay un hueco. ¿Y esto qué demonios será? Aquí hay un hueco. Ah, pero espera. Esto es lo de antes, ¿no? Esto es lo que hemos visto antes, la sala de abajo. Por lo menos me quiere recordar mucho a eso, ¿eh? Vale, a ver. Claro, aquí en esta puerta...
Vale. Vale, pero no, parece que tenemos que ir por aquí. Bueno, a ver, yo es que pensaba que era la sala anterior. A lo mejor es otra vez de todo, ¿sabes? O sea, a ver. Si me tiro por aquí, ¿qué pasa? Bueno, aquí hay una mano, ¿eh? Una mano tenebrosa. Espera, me tengo que apuntar aquí. Vale, o sea, entiendo que tengo que huir de las manos estas. Pero tiene sentido. A ver. Si me pongo esto. No, pero. A ver, ¿por aquí dónde voy? Si me pongo esto y me lo quito. Bueno, vale. Ah, vale, llego a esta parte. Espera, espera, que aquí hay otra. Aquí hay otra melodía. Ah, no, esta es la melodía del viento, claro, pero la tenemos que tocar los dos, entiendo, ¿no? Vale, voy a cargarme este otro. Vale, me cargo este, genial. Sí, pero entiendo que, claro, que tengo que venir con él. Vale, y por aquí. Vale, aquí hay otra corriente de aire. O sea, ¿puedo avanzar por aquí libremente? Entonces, a ver si yo. Vale, esto me impulsa. Aquí hay un interruptor. Ah, vale, puedo ir por aquí. Vale. A ver, ahí. Vamos a intentar no abusar del poder mágico. Vaya, me ha dado de lleno. Vale, bien, bien. Ahí lo esquivé. A ver si aquí me sueltan algo. Uf. Venga, ven aquí, ven aquí. Ven aquí y te vas a enterar. ¿No quieres venir aquí? Ah, tío, este no quiere venir aquí. Claro, se va donde no estoy. No, no. Bueno, con el arco, si no, estoy haciendo el tonto también. A ver, ¿dónde estás? Ah, que no apunto. Oh, bueno, bien, muy buena ahí, ¿eh? Muy buena ahí, ay. Bueno, me quedé ya sin. ya no tenía poder mágico. Bueno, vale, recuperar los corazones. Pero ahora lo que necesito es magia, es magia. A ver si me suelta algo de magia. No. Sí, un montón. Si las rupias están muy bien, pero yo necesito. Bueno, ahí sale una mano. Sí, aquí hay un montón de manos de estas. Bueno, de tentáculos, son tentáculos, ¿no? Ah, mira, bien, bien, bien. Ya tenemos magia. O sea que por aquí puedo ir también. Ah, vale, porque está así del principio, entiendo. ¿O no? Claro, pero no tengo poder mágico.
¿Por dónde demonios? O sea, entiendo que sí, que tengo que subir. Pero no tengo poder mágico, ¿eh? Tampoco tengo. A ver, ¿qué por aquí? A ver, ¿puedo ir por aquí? ¿Por este lado? A ver si por aquí. Vale, sí, por aquí hemos entrado. Vale, o sea, entiendo que por aquí no. No tenemos que ir, sino que tenemos que ir por el otro lado. Y para ir por el otro lado. Vale. Nada, no me sueltan nada. Aquí tampoco. Pues qué desastre. Bueno, aquí sí me tienen que soltar algo, ¿eh? Vale, aquí hay algo. Bien, bien, ya lo tenemos a tope. Bombas y tal, vale. Y si ahora. O sea, no, no. Claro, no tiene sentido ir por aquí, tengo que ir desde arriba. Tengo que ir por arriba. Vale, ya le pillé el truco, exacto. Tengo que ir seguido. Tengo que ir seguido. O sea, tengo que subir arriba, luego pararme en el centro. Claro, el tema es el poder mágico que se me acabará. No lo sé. Yo me imagino que habrá una manera de mejorar eso. O sea, de aumentar eso. Yo creo que sí, ¿eh? Ahí, para no usar mucho. Ahora tengo que atravesar esto. Pero es que lo voy consumiendo, ¿eh? No sé cómo voy a llegar hasta ahí. No voy a llegar, ¿eh? No voy a llegar. ¿Cómo demonios llego hasta ahí si no tengo poder mágico suficiente? ¡Eh! Oye, no me pinches. No me pinches. Tiene que haber alguna forma. ¿Alguna forma de avanzar? A ver, en los ar. Es que, bueno, también puedo salir y que vuelvan a aparecer los arbustos, ¿eh? Eso también puede ser. Sí, podemos rellenar esto un poco. Ver, sí, porque aquí ya se nos va a acabar. Vale, vamos a ver si aquí nos dan algo para no tener que bajar. Vale, menos mal, bien. Ahí rellenamos al máximo. Vale, bien. Entonces sí. Y ahora, desde aquí. Venga, vamos. Es que yo creo que ya no me puedo parar. Y claro, sí. Bueno, ahí sí hay unas calaveras, sí. Las de antes, pero no sé si voy a llegar. Sí, ahora sí llego, ¿eh? Vale, ahora sí. Ahora sí llego. Vale. Eso es, eso es. Ahora te vas a enterar. A ver, ¿por dónde apareces? ¿Por aquí? ¡Toma ya! Por listo. Vale, perfecto. Lo rellenamos a tope. Vale, entonces ya vamos por aquí. Y según el mapa, llegamos a otra zona cerca de donde está la celda esta. Vale, voy a tirar una bomba. Voy a tirar una bomba aquí para abrir esta base. Bah, qué puntería. Qué puntería más mala. La voy a dejar aquí y me aparto. Vale. Perfecto, así ya podemos salir por aquí. Tenemos un acceso directo. Vale, si pulsamos este interruptor, seguramente se. Ah, con las botas, claro. Seguramente ya se abra esto. Vale.
Vale. Ah, se abre la parte de abajo. Ahí hay varios ventiladores. Bueno. No sé muy bien qué es esto. Oiga. Bueno. Que no me acuerdo dónde tenía la hoja de Q. Bueno, pero no me ha quitado mucha vida, la verdad, menos mal. Solo un cuarto de corazón. Esto ando ahí en Breath of the Wild y estás muerto. Ahí está, vale. Muy bien. Vale, para ahí, para esa puerta necesitamos una llave. Llave que no tenemos. Aquí necesitamos al campeón, que está encerrado. Pero aquí hay una puerta. Sí, aquí hay una puerta. Vamos a ir por aquí. ¿Y esto? Ahí hay pinchos. ¿Qué demonios quieres que haga aquí? ¡Oh! ¡Ah, que ahí me caigo! Vale, pero entiendo que esto lo tengo que mover. Ah, hacia allá, vale, ya lo pillé. O sea, tengo que mover esto. Tengo que mover esto hasta el fondo. A ver. Bueno, esa casilla tiene un dibujo, a lo mejor es ahí. Igual es ahí donde pone la marca. Vale. ¡Ay! Vaya, hombre, qué torpe. Sí, es que Link, la verdad que puede rodar, pero hay veces que no te interesa rodar. Y como ruedas con la A y también con la A puedes agarrar objetos, pues sí, se te puede jugar una mala pasada. Vale. Vale, aquí ya no nos podemos subir en este resorte. No sé para qué queremos ahí a esos seres que están ahí, pero bueno, vamos a ver. ¿Y ahora qué pasa si subo por aquí? Vaya, hombre. Qué mala puntería. Vale. Llego aquí. ¡Ah! Que aquí hay un cofre, claro. No lo había visto. ¡Hombre, llave pequeña! Vale, perfecto. Ah, mire, ya se desactiva esto. Guay, guay, guay. Guay del Paraguay. Guay del Paraguay. Sí, parece que daba igual por cuál tirarse. Bueno, no sé si por ahí había pinchos, en alguna era más complicada. Vale, entonces ahora podremos seguir por ahí. Quiero entender. De momento, no sé. No sé cuándo vamos a poder rescatar al tío ese. Vale, ¿y ahora? Vale, aquí hay un mini boss, ¿no? Sí, entiendo que es un mini boss. Vamos a ver de qué. ¡Ah! Otra vez el pajarraco este. Pero este es el padre de los pajarracos. Espera. Vamos a canjear aquí algo para canjearlo. Ah, estamos. Sí, espera. No sé si cargarme primero a este o al otro. Ah, es que tenemos aquí a tres. Sí, tenemos a tres tipos de enemigos aquí. Vale, ya me he cargado uno. Vamos a ir a por estos de aquí. Ahí. Y ahora ya voy a por el otro. Voy a coger esto. Ah, que ahora aparece otro. No me fastidies, espera. ¿Dónde estás, mago?
Claro, es que está aquí. Vale, tendré que ir primero por el mago, parece, ¿no? Vale, ahí, ahí está. Bueno, qué hora ya. Claro, es que siguen apareciendo. Pero entiendo que me tengo que cargar al mago primero, ¿no? Vale, tengo que ir cuando está arriba. Más complicado, tengo que usar el arco. Ah, ahí ya no me da tiempo. A ver dónde aparece. Ahí. Vale, es que hay otro arriba, ¿eh? Hay un montón. No sé cómo voy a hacer esto. Uf. No sé cuántos había, pero vamos, me parece que hay un montón. Es verdad que en el boss de la última mazmorra que superamos, el templo este de la tierra. Pero claro, ese era el boss. Había un montón de enemigos que teníamos que derrotar para poder derrotar ahí al boss. Pero claro, esto no me parece boss. Vale, mira, ya nos lo hemos cargado. Vale, a ver. Ahora queda, bueno, queda este y queda uno más, ¿no? Ahí está. ¡Hala! Vale, en paños menores. ¡Ah! Sí, es que tengo que rodar alrededor de él. Ahí estamos, ahora se le pilla. Uy, cogí el arma de otro, ¿eh? Ahí estamos, bien. Venga, suéltame algún corazoncillo. Vale, guay, guay, guay. Vale. Uy, pensaba que lo había esquivado. Vale, este nos lo cargamos fácilmente. Con estilo. Y solo nos queda ese fantasmón de ahí. Aquí está. Ya está. Muy bien. Yeah. Sensacional. Vale. Pues a lo mejor este no, era el boss este. No lo sé, ¿eh? Me resulta un poco raro, pero bueno. A ver qué nos suelta ahora. El gancho. Vale, este es otro objeto que nos dan aquí en el juego. En el anterior. Pues a lo mejor este era el boss, vete tú a saber. Es que en el anterior nos daban un escudo. No sé si era escudo espejo o algo así, no me acuerdo. Vale, claro. Ah, ya lo entendí. Claro, ya tiene sentido. Es que todo tiene sentido. Ya con el gancho... Espera, este de aquí. Con el gancho, ya... Oh, ya nos podemos agarrar aquí. Qué chulo, ¿no? Qué maravilla. Ah, espera, esto es para golpear, vale. Esto es con el martillo este. Ahí está. Qué guay, ¿no? Ah, me parece una pasada este juego. Aunque sea un banco aunque me atasque, pero es genial. Oye, muchísimas gracias a los dos espectadores, ¿eh? Una persona será Fátima, seguramente. Y luego ya no sé, no sé quién será el otro afortunado. A ver, vamos a ir por ahí. Vale, tengo que acercarme un poco para usar el gancho. Espera, y con el... Ah, a lo mejor con el gancho ya lo podemos rescatar. Con el gancho, claro, yo... Sí, creo que ya entiendo un poco la idea.
Con el gancho igual lo podemos rescatar y una vez rescatado podremos... Espera, esto tiene que ser por detrás, ¿o qué? Y una vez rescatado ya podremos... Uf, espera, espera, espera. Aquí se me va a dar pal pelo. Ahora no puedo subir. ¡Ay! Ah, es que tengo que poner el boomerang. Ahí. Venga, hombre, déjame tranquilo. Vale. Es que ahí no llego. ¿Qué hay esto? Claro, ¿cómo llego? ¿Cómo llego hasta ahí arriba? Ahí hay un cofre. Claro, pero por aquí hemos subido. Tiene que haber alguna manera de llegar hasta ahí, ¿eh? Pero no llego. Desde aquí, por lo menos... Ah, espera. Si me acerco un poco más... No, tampoco. Tampoco llego ahí. Es que deberíamos poder llegar hasta ahí. Y ahí ya me parece muy alto. Desde ahí abajo me parece muy alto. Y claro, desde ahí no tenemos otra manera. Y con el boomerang tampoco nos podemos cargar esto. El martillo no tiene sentido, las botas tampoco. La garra esta... Yo creo que tampoco. Vale, con la garra creo que no. Vuelvo a estar atascado ahora, ¿eh? Vale, a ver, a lo mejor desde aquí... Vale, a lo mejor desde aquí tengo que usar esto. Vale, a lo mejor con esto sí podemos llegar, ¿eh? Vale. Vale, con esto sí podemos llegar. Aquí nos dan más resistencia, ¿vale? Y bueno, flechas, sí, alguna habíamos usado. Vale, y aquí tenemos un cofre. A ver qué sacamos aquí. Vale, una brújula, ¿no? Vale, genial, perfecto. Vale, y ahora, claro, aquí nos tenemos que subir y tenemos que usar las botas, ¿no? Vale, uso las botas y entiendo que saldré disparado hacia arriba. Ahí está, vale. Entonces ahora ya podremos usar el gancho. Para seguir subiendo, vale, esa era la idea. Vale. Ahí también. Ahí, perfecto. Y ahora... Vale, y ahora aquí lo mismo, ¿no? Vale, vamos a usar esto. Ahí está, bien. Vale, voy a ponerme el boomerang aquí, por si acaso. Bueno, a ver si apunto bien. Ahí está, nos quería atacar el tío este. Vale, y ahora... Ahí. Vale, ahora ya sí llegamos aquí. Vale, ok. Ok, Mackey. Vale, a ver, por aquí hemos estado ya. Sí, por aquí hemos estado. Pero para llegar hasta ahí, claro, tengo que bajar, ¿no? O sea, bajo hasta aquí y ya con esto sí puedo subir ahí. Ya con el gancho, ya sí puedo subir. Vale. ¡Ja! La cara de Link. Vale, y... ¡Ah, mira! Es terriblemente pesada. Tendría que ser tan pesado. O sea, me tengo que poner esto. Las botas estas de hierro. Y usar el gancho este. ¡Oiga! ¡Ja, ja! Me acabo de caer encima. Es que soy un crack. Soy un crack. Vale, vamos a ver qué sacamos de aquí.
Hombre, collar de la felicidad. Genial. A ver. Uf, claro, espera. Es que ahora... ¿Dónde estaba eso? Creo que estaba por ahí, ¿no? Vale, puedo... Espera, voy a intentar controlar al tío este. Y lo voy a llevar hacia la puerta esa. Vamos a ver. ¿Lo puedo llevar o no? O a lo mejor me lo matan. Sí, me lo matan. Uf. A este me lo matan. O sea, tengo que ir primero yo. ¡No! Ay, va, que casi me caigo abajo en todo. Sube, sube, sube. Vale. A ver, tengo que ir primero con Link. Tengo que ir primero con Link. ¿Cómo llego? O sea, bueno, entiendo que sí, ¿no? A ver, o sea, si yo... No, pero desde aquí no llego. No. Desde ahí tampoco. A ver, tengo que buscar la manera de ir hasta, de llegar hasta ahí. ¿Cómo llego hasta ahí? Claro, el tema es que tengo que apuntar. Espera, no puedo. Desde aquí no llego hasta ahí, ¿no? No, aquí no llego. Y ahí tampoco voy a llegar. Ah, pero mira, aquí sí. No sé para qué. ¿Para qué quiero llegar hasta ahí? Vale, si me pongo las botas. Y uso aquí el gancho. Este lo tiraré. No sé para qué quiero tirar eso. Pero lo tiro. Vale, y si uso el gancho con esto... Claro, es que volar desde ahí no creo que pueda, ¿eh? Es que no creo que vaya a llegar con la hoja de... Con el gancho puedo llegar hasta allá, pero desde abajo no llego. A ver, que aquí... No sé si podré ir. A lo mejor puedo ir por otro lado. Vale, o sea, a ver, si cambio a... Si cambio a este otro. Buenas, Amalux, ¿qué tal? Bueno, por aquí dos espectadores. Oye, gracias por pasarte. Vale, tengo que intentar... Claro, es que no sé si desde aquí podré llegar. Vale, si ahora cojo a Link y entro por esta puerta. No sé si... Claro, es que no estaba aquí, sino que estaba... A ver. Vale, por aquí se había conseguido llegar con este, ¿no?
magia no, no me acuerdo. Ese había conseguido porque este había subido. Creo que su gancho se clavaría en los árboles que yo planto. Haga la prueba. Ah, vale. Voy a cargarme esto de aquí. Vale. Vale, o sea, si ahora uso el gancho... Ah, vale, genial. Vale, ya tiene sentido el tema de los árboles estos, ¿eh? Es que yo al principio no le veía sentido. Digo, bueno, no sé para qué. Vaya, hombre. Bueno, uso el gancho. Y ya me lo cargaré arriba. Vale. Sí, bueno, tengo que cargarme a estos enemigos para que luego pueda pasar el compañero. Ven aquí, hombre. Cobarde. A ver si se acerca. Es que no se acerca, ¿eh? No, vaya, con el boomerang. Hombre, con el boomerang no tonto, pero no le hago gran cosa. Claro, entiendo que la idea si es con... Bueno, con la espada o con el arco igual. Claro, que se distancia de mí. Vale, voy a intentar cambiar. Aunque no soy muy bueno. Pero voy a coger el arco. A ver dónde aparece. Ah, mira, ahí. Vale. A ver. Vale. Ya le queda uno. Le queda un toque, creo. Bueno, luego está la calavera esa. ¡Ah! Qué rabia ahí. A ver dónde aparece ahora. Ah, mira aquí. Vaya, tiene que estar. Todavía le queda un poco más. Ahora sí. Vale. Oye, ¿tú qué? Ven aquí, calavera. Pero bueno. Ahora viene. Venga, ven. ¿Te parece esa? ¿Cómo se llama la calavera esta de Monkey Island? Tengo el nombre ahí en la punta de la lengua. Murray era. Murray era la calavera esta de Monkey Island. Vale, entonces ahora podemos ir por esa puerta. No sé para qué. Pero bueno, entiendo que debería servir para algo. A ver si puedo poner el mapa por aquí. Corre, corre, sube, sube. A ver si me da tiempo de llegar hasta ahí. Vale, por ahí es para continuar. Sí, porque por aquí no hemos venido antes. Así que bien. Pero había una puerta con... Con esa especie de lápida ahí. Y tenemos que tocar los dos. No sé si tendremos que ir por aquí o no. ¿Esto cómo era? ¿Esto era con flechas? Ya no me acuerdo. Con flechas de hielo, creo que era. Vaya, hombre. Ahí está. Vale, con flechas de hielo. Vale, o sea, el tema es que tengo que pasar con este otro. Vale, muchísimas gracias a los 4 espectadores nuevamente, gracias. Vale. Planto aquí el árbol este. A ver si me puedo ir. ¡No! Vaya.
¿Ya está? ¿O no está? A ver dónde se ha quedado este tío. Es que, claro, desde lejos... Igual sí llegaba a la calavera. Pero... Pero... Pensaba que no me iba a hacer daño ahí. Ah, mira, ya volví a aparecer. Vaya. Ahí digo, hombre, pues pongo ahí un... Ah, me tengo que tirar para atacar, para cargarme la calavera esta y que no vuelva a aparecer. Y a subir. Claro, aquí no puedo usar el impulso que tenemos en Breath of the Wild, por ejemplo. Que tenemos ahí el impulso. Dos espectadores, vaya, hombre. Vamos subiendo y bajando. Es increíble. La gente no se decide. A ver, vamos a usar el gancho con esto. Vale, y ahora sí me puedo cargar, creo yo, a este. No. ¡Ah, oh, qué rabia! A ver si viene este por aquí. Ah, oh, es que no estoy apuntando bien. A ver. Oh, ¿dónde tengo yo mi puntería? Vale, ya está, perfecto. Claro, el tema es que ahora... Ah, no llego, claro, estamos en lo de... No, espera. Estamos en lo de antes, que para llegar necesito a este tío. Tanto el árbol este... ¡No! ¡Anda! ¡Ahí! ¡Uf! Ahí al límite. Vale, ahora nos han pillado. Pero puedo usar esto desde aquí. Ah, vale. Ahí estamos. Ahí va, ahí, muy bien. Vale, ya está. Ya está, bien. Vale, ahora tendremos que usar a este otro. Adrián, 120. ¡Oh! ¿Qué me dice Fernando? ¡120! ¡Oh! Toma ya, qué bárbaro. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bueno! Oye, felicidades, muchas felicidades. Estabas ahí cerquita, ahí cerquita. Y mira, ya lo has conseguido. Oye, genial. Muy bien. Muy bien, yo pues eso, a ver si... Si ahora después del directo continúo ahí, hago ahí alguno más. Y poco a poco vamos avanzando. Vale. Pero, uff. Vaya juego, sí, sí. Es un juego que... Sinceramente, es que no se te va de la cabeza, ¿eh? Porque te pones ahí a pensar, a ver qué tengo que hacer esto y tal. Y es... Tengo 5 minutos libres, venga. Vamos a por el juego. Y si no es para jugar, es para pensar en lo que vas a hacer. A ver, ahora... Bueno, a ver. Ahora se abre esto. Se abre lo otro. A ver qué tengo que hacer aquí. Es que estoy pensando en ese, jugando a este, es que tiene delito. A ver, ¿qué hago ahora? Es que ahí no creo que pueda...
que aquí, aquí tengo que pensarlo bien porque si me caigo ahí abajo, la pifio. Vale, vamos a ver. Voy a intentar esto. A ver, aquí. Vale, ahí no llego. Es que aquí hay poco espacio, ¿eh? Hace que sea un poco más complicado. Lo he hecho mal ahí. Va, vamos a ver. Voy a cargarme a este infeliz que está por aquí. Para que me deje tranquilo. Y ahora me encargo de este. Vale, a ver. Ahí. Ahora sí. Vale. Vale. Aquí, bueno, se me suelta. Vale, sí, rupias sobre todo lo que me interesa. Vale, y ahora vamos a controlar a Macore. ¿Qué ha ocurrido que Nintendo anunció un Direct? Sí, Nintendo lo hemos puesto en Twitter, Rappel Smith. ¿Qué tal va la tarde? Pues bien, vamos avanzando aquí en la mazmorra. Vamos avanzando. Uf, hay alguna parte así en la que me estoy quedando un poco atascado, pero bien, 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 vamos bien, ¿eh? Vale, a ver, creo que. Vamos a ver si voy por aquí. No sé si es por aquí. Porque también puedo ir por allá, ¿eh? Oh, esto es un laberinto. Vale. Voy a controlar aquí a este de aquí. Vale. O sea, si uso, te voy a cargarme a estos primero. Vale. Me cargo esos dos. Vale. Entonces, si ahora controlo, ya se verá que nos enseña Nintendo. Sí, eso hasta mañana no se sabrá nada. Ahora mismo, todo, bueno, todas las webs y muchos influencers están ahí haciendo ahí sus cablas, sus bingos. Oye, anunciarán esto, anunciarán esto otro. Habrá esto, habrá no sé qué. ¿Por qué no os echáis un sueñecito? O sea, ¿por qué no os echáis una siesta y dejáis que Nintendo os lo muestre mañana? Ya está. Sea lo que sea, lo importante es el evento. Completamente de acuerdo, Rappel Smith. Completamente de acuerdo. Lo más importante es el evento. Luego ya. Lo que. ¡Ay! ¡Ay! Lo más importante es el evento. Luego ya se verá. Y de todas formas, o sea, ya lo decimos nosotros, ¿eh?
si anuncian algo que no, o sea, es decir, si nada de lo que anuncian os gusta, no es que sea algo malo. A ver, nosotros es verdad que damos nuestra opinión y podemos decir, oye, no nos gusta y ya está. Bueno, oye, pues ya está. No pasa nada. Vale, espera un momento. Aquí. Ah, vale, porque ahora tenemos que darle ahí a esto. ¡Ah, no! ¡Espera! ¡No! Ay, ahora me agarran la mano. Fernando, Nintendo cuida de nosotros, estamos tranquilos, exacto. Pero eso es para mí. Ah, solo digo, una Switch Lite transparente, claro. Sí, de todas formas, a ver, es que sobre el tema este de la Switch Lite, espera un momento, transparente. Vale, espera, tengo que ir por aquí. Ah, vale, porque el tío está ahí enfrente. El tío está ahí enfrente, entonces para llegar hasta ahí. Aquí que había hecho. Vale, ir por aquí, ¿no? O sea, tengo que ir por aquí y subir. Claro, es que, a ver, le hemos dado vueltas, ¿no? Al tema de este, de las ediciones especiales de consola y tal. Que sí, es verdad que están muy bonitas y tal. Pero si os paráis a pensar, o sea, cogéis una Switch de, por ejemplo, la edición de Mario, o cogéis la edición de eso, de. Bueno, la que tenemos nosotros, ¿no? La del Zelda Breath, Tears of the Kingdom. Oye, qué bonita, qué tal. Pero realmente, ¿qué es lo bonito de esa consola? Hombre, la parte de atrás, es verdad, lo que está así decorado. Y luego lo otro son los Joy-Con, ya está, no hay nada más, ¿no? La parte de atrás es relevante. Hombre, a ver, para nosotros sí es cierto, a ver, que si lo ves, dices, oye, qué bonito, qué tal, ¿no? Pero no creemos que sea tan importante. ¿Por qué? Porque cuando estás jugando, o bien la tienes tienes la consola en el dock, vaya, o bien la tienes en el dock, o bien si estás jugando en portátil, pues no lo vas a notar, ¿vale? Porque vas a estar mirando la pantalla. No es a lo mejor, no lo sé, una consola de sobremesa que aunque la tengas ahí, pues, oye, lo ves, ¿vale? Pero en el caso de Switch es que lo que pueden decorar así son los Joy-Con o la parte trasera, ¿vale? Bueno, el dock, es verdad, pero el dock no, quitando a lo mejor el Animal Crossing este y tal. Tampoco es que hayan decorado algunos, si era un Monster Hunter o alguna cosilla por ahí. Pero no. Si nos paramos ahí a pensar, tampoco es que lo hayan decorado. O sea, hayan sacado unas ediciones como muy decoradas, ¿no? Vale, ahora es con esto. ¡Eh! ¡No! ¡No puede ser! ¡Ah! Iba a poner el mapa para ver dónde estaba el tío este. Ah, tengo que subir otra vez. Vamos a ver. Vale, ahora toca subir otra vez. Sí, esto quizás es un poco incómodo porque, claro, sabes lo que tienes que hacer. Pero, ah, espera, esto era por este otro lado. Ahora tenemos que usar la hoja de Q. Con esto. No, pero. Ah, porque no tengo poder. Acabáramos. Claro. A ver, aquí no hay. Esto está cerrado. Esto no lo. ¿Qué hago con esto? Ah, que baja esto. Ahí, esto. Esto me sube, pero ¿a dónde me sube? Ah, me sube aquí. Ah, bueno, eso tampoco es que me interese mucho. O sea, lo que necesito es salir, es volver a arriba. A ver, por aquí no puedo ir. No sé para qué será esta parte de aquí. Dog Joy con carcasa. Bueno, cuando jugamos no nos damos cuenta. Es que es eso. Es que no te das cuenta. Por ejemplo, es en el caso de la transparencia.
Game Boy, por ejemplo, Game Boy, Game Boy Advance, Nintendo DS, 3DS y tal, oye, pues lo ves. Lo ves porque quieras que no, la consola, o sea, es más que esa pantalla, pero en Switch, claro, tienes la pantalla y luego tienes los Joy-Con. Entonces, claro, lo único sería que los Joy-Con fueran transparentes, para eso no tienen que sacar una Switch Lite transparente, sino que te sacan los Joy-Con transparentes y ya está. Ah, porque bueno, la consola sí, te la pueden poner transparente por detrás, pero bueno, tampoco... No sé. O sea, no lo sé. O sea, antiguamente a lo mejor, yo qué sé, pues sí puede estar bien, ¿no? Ver el interior, pero hoy en día que el interior tampoco es que vaya a tener gran cosa. Bueno, por lo menos, claro, es verdad que esa es nuestra opinión, ¿no? Pero sí, ¿no? Pues estaría bien, o sea, que anuncien una edición así de cada tipo, o sea, o si quieren sacar diferentes colores, transparente, lo que sea, que lo saquen, no, nosotros no tenemos problema con eso. Pero vamos, que Nintendo lo tendrá ahí pensado y sabrá lo que quiere hacer con eso, ¿no? Yo sinceramente prefiero que se centren en sacar juegos, o sea, antes de sacar un nuevo modelo o lo que sea, que saquen juegos y ya está. Y ya con eso ya me conformo. Y es que aunque anunciara un juego que nos gustara y el resto no, sería genial. Ah, porque tenemos un montón de juegos pendientes. O sea, sinceramente no conocemos a nadie que se haya pasado todos los juegos que han salido para Switch. No conocemos a nadie. Si hay alguien que se ha pasado todos los juegos que están ahora mismo en... ¡No! Que están ahora mismo en Switch, pues entendemos que quiera, que pida más juegos, que pida ahí todos los juegos que tal. Pero si no se ha pasado todos los juegos, pues no hace falta tampoco, ¿no? Que anuncien más. Pero vamos, que sí, algo dirán, seguro. Bueno, a ver, porque ahora tengo que llegar otra vez hasta allá, a ver si lo consigo ahora, pero no sé por qué me está... ¡No! Venga. Es que yo creo que ahí calculé mal al subir. A ver. Tengo que mirar de frente. Vale, vamos a ponernos aquí esto. Pero sí. Entonces le doy hacia adelante. Bueno, vamos a ver. Lo intento hacer de nuevo. A ver. Venga, sube. Oh, qué rabia. Qué. Claro. Es verdad que hay partes en las que te tienes que parar a pensar un poco. Y puede que tardes algo más de tiempo en eso. Pero luego hay otras partes en las que estás ahí. Vaya, hombre. Dame tranquilo. No, tengo que volver a usar el gancho, sí, con esto. Va, y ahora. De nuevo esto, venga, vamos a ver. Esto creo que la primera vez no me costó tanto, lo hice a la primera, creo. No sé por qué ahora me está costando más. Que no me quiero caer antes de tiempo, pero me estoy cayendo después. Qué lástima, no le he pillado el truco a eso. Yo pensaba que sí, pero está claro que no. Que me siguen ahí. Ah, hasta que no los mate no me van a dejar tranquilo, pero no quiero estar ahí invirtiendo tiempo en cargármelos. Porque tampoco es que me afecte mucho. Venga, que todavía nos queda un poco. Ahí.
Vamos otra vez. No sé cuántos intentos llevo ya. Venga ahí. Vale, por fin salió. Uf. A ver. Es que ahora no me puedo caer. Vamos a subir por aquí. De hecho, hay un solo camino para subir, por lo que estoy viendo. Pero el tema del gancho es... es fácil, lo que me parece un poquillo más complicado, sin ser... uf, sin ser muy complicado, es esta parte de aquí. ¿Qué es eso? Vale, ya le pillé el truco aquí. Vale, a ver. Venga. Vale, voy a subir aquí por lo menos para estar aquí en esta zona. Vale, ya tengo que llegar hasta ahí. Hasta la otra. No. Es con el gancho. Ahí. Perfecto. Bien. Venga. Uf, volvemos otra vez aquí. Will César, mañana espero saber fecha de algunos que me interesan. Sí. Sí, yo creo que sí. O sea, algunos nombrarán por ahí, ¿eh? Y si no, bueno. Hombre, a ver, Nintendo nos tiene acostumbrados a eso. Anuncian un juego y te muestran la fecha. Luego es verdad que hay otros para los que no... no dicen una fecha concreta, sino dicen el próximo año tal. Pero lo que suelen hacer es eso. Pero sí, nada, lo mejor es no esperarse nada y disfrutar del evento, ya está. Vale, aquí rellenamos todo, perfecto. Sí, ahora esta parte de aquí. Puf. De hecho es que tengo 60. Yo creo que... sí, yo creo que voy a intentar ir ahí a lo seguro, si no... Ven, vamos allá. Hombre, es que sería maravilloso Si pudiera avanzar directamente. Vale, sí, bien, bien. Ahora se lo he conseguido. Una bomba. ¡Eh, no, no, no! No, 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 uf. No, no, que me saca la mano esa. Es un fastidio, Buenas, Jonathan Rusconi, ¿qué tal? Tarde pero seguro, bienvenido. Bienvenido, por supuesto. Un placer tenerte por aquí. A ver, venga, vamos a ver dónde está este tío. Este no se habrá movido. A ver. Sí, este está aquí. Vale, pues venga. A ver si ahora no me da este. Vale, vamos a entrar por la puerta. Vale, ahora sí, ahora sí. Uf, y todo porque me agarró una mano ahí. Es que... ah, qué rabia, es que he perdido mucho tiempo. Vale, a ver, vamos a ir otra vez poco a poco. Vale, vamos a cargarnos este también. Vale, ya está. Vale, entonces vamos a coger a este tío. Con la melodía de la voluntad. Sí, es mucho lo que sale. Sí, Jonathan, sí, sí, es mucho lo que sale. Sí, por eso estábamos diciendo que no hay que esperarse nada del evento, ni hay que exigir ahí tantos juegos. Hombre, evidentemente la compañía tiene que hacer juegos, o sea, toda la compañía, o sea, Nintendo, Sony, Microsoft, tienen que sacar juegos porque si no, ¿verdad? Pero ¿qué es eso? Que si... que lo suyo es jugar, ¿no?, a los juegos que estén disponibles y entonces ya pedir más, ¿no? Hombre, si no te interesa ninguno, pues evidentemente esperarás a alguno que te guste. Vale, vamos a volver. Y ahora vamos a avanzar con Link. Vale, a ver, creo que con este...
A ver, con este tengo que saltar. ¡No, no, no! ¡Uf! Que está a la mano ahí otra vez. Sí, sí, es que es terrorífica esta, ¿eh? Vale, ahora subo por aquí. A ver. Bueno, da igual, da igual. Sí, no, no, no me importa, no me importa que me haga daño. Vamos por aquí. A ver. Ahí está, vale. Vamos a coger este cofre de aquí. Vale, collar de la felicidad. Yo cuando veo que se me juntan muchos juegos como ahora, aprovecho y voy comprando los accesorios, mando batería, lo que fuese. Está bien que saquen juegos, pero que se tomen el tiempo correspondiente, porque después empiezan a sacar parche tras parche. Sí, sí, sí. Sí, sí, o sea, el tema es eso, que... Oye, que este juego necesita 8 años de desarrollo. 8 años de desarrollo. Pero cuando lo sacan, tiene que estar todo en el cartucho y todo en el disco. O sea, no puede haber excusas de... No, es que... Claro, termina el desarrollo, luego la distribución son 2 meses. Bueno, pues entonces no lo saques en septiembre, sácalo en diciembre. O no lo saques en diciembre, sácalo en febrero. O sea, es que si no es una tomadura de pelo. Vale, aquí sí tenemos que tocar ya esto. Vamos a ver si... Por fin he llegado aquí, menos mal. A ver. Como... Rappel Smith, como digo, hay un punto que tengo que tomar la decisión de no comprar tanto. No se puede todo. No, no, o sea, lo que hay que hacer, exacto, es eso, es priorizar, es coger, oye, ¿qué juegos de los que hay? ¿Qué juegos me interesan? ¿Me interesan 8 millones? Vale, 8 millones. ¿Me interesan 3? Me interesan 3. Y de esos, decir, oye, ¿puedo comprar esos? Sí, pues los compro. ¿No los puedo comprar? Pues venga, de esos, ¿cuáles me gustan más? Y bueno, pues hacerse a lo mejor alguna tablita y decir, pues estos de día 1, estos a lo mejor pues de mes 1 o de mes 2 o al siguiente año, por ejemplo, por decirlo. Es un poco, sí, repartir eso. Nosotros, a ver, exactamente, no compramos todos los que nos interesan, porque no es viable. Apoyamos muchos juegos indie, eso sí es verdad, pero claro, a ver, nosotros no decimos, ¿no?, que compréis todos, ni que hay que comprar todos, ni nada de eso. Lo que decimos es, oye, que no hay que poner excusas, o sea, pudiendo comprarlos, no hay que poner excusas diciendo, no, es que es muy caro, es que no sé qué, y luego compras otros juegos que, en cuanto al precio, pues es mayor. Vale, aquí tengo que ver cómo hacerlo, ¿eh? Pues estos ya son más duros. Y aquí no me puedo curar. Sé que tengo un hada ahí, en el inventario. Vaya, hombre. Espera, vamos a ver. Vamos a curarnos. Porque aquí es que no sé. Que podemos fijar. Ah, vale, ahí. Vale, vale. Vale. Ahí lo tenemos, ahí lo tenemos. Jonathan Rusconi, claro, tal cual. Encima castigan al que compra juego de salida porque algunos injugables. Sí, la verdad es que sí. A ver, nosotros, por ejemplo, en Switch no hemos tenido problemas. En PlayStation, en Xbox, en principio tampoco.
Sí, en PlayStation, en Xbox hemos tenido que instalar el juego, descargar y todo, pero nos hemos podido jugar. No, no sé si con alguno hemos encontrado algún problemilla, pero en principio no. Rappel Smith, qué mala. Ha anunciado otro juego de NASCAR tipo Mario Kart. NASCAR Arcade Rush para Switch, es una ruina. Bueno, al final, hombre, nosotros lo decimos de broma, ¿no? Es una ruina y tal, pero tampoco pasa nada. O sea, nosotros, mira, por ejemplo, de Metroidvania, de juegos así de acción en 2D y tal, están sacando un montón. Y nosotros, oye, algunos que tenemos que pasar olímpicamente porque es que no es viable. No es viable. Entonces no pasa nada. O sea, no hay que tenerlos todos de algo. O sea, a mí, por ejemplo, me gustan los RPGs y no voy a comprarme todos los RPGs. O a Fátima, por ejemplo, le gustan, no sé, bueno, Shoot'em Up y tal, y no vamos a por todos los Shoot'em Up, ¿no? Pues, o sea, sería una auténtica locura, ¿no? Porque al final es verdad que, oye, nos gustan los videojuegos, pero también hay otros hobbies que nos gustan. Entonces no podemos invertir todo en videojuegos. Vale, entonces ahora tenemos que bajar. Ah, vale. Entonces ahora ya. Igual por aquí. Espera, si voy por aquí, ¿será más fácil o no? No, por aquí es un poco más complicado, ¿no? A ver, vamos a ir por aquí. Voy a poner esto aquí. Ahí está. Venga, pasa. Vale, nos da tiempo. Sí. Vale, tenemos todos los corazones. Tenemos ahí la barra esta de magia. Rappel Smith, quiero pagar ya. Yo también bromeo, pero un mes. Solo pido un único mes de descanso. Sí. Bueno, realmente, o sea, a ver, hay des o sea, tú puedes tener ese mes de descanso, no hay problema. O sea, es decir, aunque saquen juegos, tú puedes decir, oye, este mes no compro ninguno. Y ya está. Y sí, no, no hay problema. Espera, aquí no puedo. No es esta. A ver, estoy equivocado. Sí, al final es eso, dice, este mes no compro nada, no compras nada y ya está, no hay problema. Vale, es que aquí. Pero, ¿y no tenemos? No, no he cogido. O esta no es la llave, esta será de otra. No sé, yo pensaba que estaba aquí el tío este. Es que ya no hay más. A lo mejor me hace falta alguna llave para acceder. No creo, ¿no? No, yo creo que no. Yo creo que deberíamos poder acceder al enemigo final sin necesidad de otra llave pequeña. Rappel Smith, este último puede que os guste. A ver, a ver, a ver. Puede que os guste a los azmánicos. Parece muy divertido porque son carreras con ítems y rampas. Es como los que había. Los que ha habido en Wii y 3DS. Con ítems, potenciadores, etcétera. Pues sí, puede estar bien. Puede estar bien. Vale, espera. Ahora. Por aquí. No, pero por aquí yo. Era por aquí, no, creo. Entonces, ¿por dónde? ¿Por dónde demonios es? Ah, no, pero o sea, esto ya lo superamos. ¿Dónde demonios está el bicho este? No tengo ni idea dónde está el boss. Yo pensaba que estaba aquí. Uy, ¿y ahora? ¿Y este dónde está? Se ha marchado. Bueno, ahora ya no sé dónde está. Ah, no me digas que ha subido arriba. Ah, porque ahí es verdad que puedo plantar algo. No sé si será. Claro, tendré que subir otra vez. No me fastidies. Bueno, creo que ya le he pillado el truco.
A ver si me dejan subir. Jonathan Ruskoy no sabía NASCAR, Ascarras. Sí, es que, a ver, recomendamos de verdad que consultéis las webs oficiales, las redes sociales de las compañías que anuncian esos juegos, porque así lo sabéis de primera mano, ¿vale? No. No. Nadie os tiene que comentar eso. Nosotros, ¿verdad? A ver, no nos enteramos de todo lo que sale al momento uno, pero bueno, sí consultamos diferentes páginas y entonces estás más o menos informado. Por eso recomendamos, si os interesan los videojuegos, eso, ¿no? Estar simplemente ahí pendientes de esas webs. Vale, pues ahora aquí. Vale, ya por este lado. La tengo que subir para volver a coger al tío este. Tócate las narices. Sí, eso no me termina de convencer que se vaya. A ver, espera. No, a ver, atrás. Vale, aquí tengo que subir. Que cuando atravieses una puerta, se vaya a otro sitio. Eso no me gusta. A ver, ahí. Vale, a ver, ¿dónde está? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, pequeñín? Ah, es que se ha metido otra vez ahí. Es que es un pesado, ¿eh? Ahora tengo que saltar. Qué barbaridad. Que yo creo que no lo puedo llevar. Bueno, espera un momento. Estoy haciendo un poco. Puedo controlarlo, ¿no? Ahora pensando. Claro, puedo controlar y no puedo traer. Raúl, bueno, justo vuelvo para ver el final. ¡Uy! ¡Vaya! ¡Ah, qué rabia! Espera, voy a ver si lo puedo controlar otra vez. A ver si puedo. ¡Sal, sal, sal! Vale. A ver. A ver si lo puedo dejar aquí y no me hacen nada. Ah, sí, sí, sí. Vale, ¿y si bajo? Déjame tranquilo. Vale. Voy a tirarme. Venga. Vamos a salvar al pequeñín este. Vale, ahora sí puedo leer, Raúl. Justo para ver el final. Bueno, estamos aquí en la mazmorra. Ya tengo la. Conseguí la llave esta de. Del boss, de la habitación donde está el boss. Pero, claro. Yo creo que es esta, pero por algún motivo, no sé, no tiene pinta, porque eso, o sea, tiene otro estilo. Entonces, nada, voy a ver, voy a subir. Vale, pero voy a coger a este y subo con este, porque arriba creo que puedo plantar dos semillas, y a lo mejor aparece, vete tú, a lo mejor aparece un cofre ahí con una llave, y puedo abrir esa puerta, porque si no, no sé dónde puede estar. ¿Qué tal va la partida? Pues bien, bueno, había alguna parte en la que me he atascado un poco, pero bueno, más o menos sí me las he conseguido ahí ingeniar. Y bueno, hemos avanzado un poco. La idea es eso, la idea es terminar la mazmorra esta hoy. Ah, mira, ahora se activa eso. Vale, pues no era lo que yo pensaba. Vale, el tema es que, claro, necesitamos una llave, a ver si. Puedo mirar por aquí, claro, porque hemos derrotado esto. Vale, o sea que ahora tengo que ir
Tengo que ir hacia arriba. Espera, vamos a ver. O sea, vamos a ver. Ahora cuando se active esto, tengo que ponerme la hoja de cuesta. Bueno, no sé si es esta. Ahora pensando. Bueno, esto es para teletransportarme. Vamos a ver dónde estamos. Vale, creo que... Vale, por ahí no puede ser. Hay algo que me falta por aquí, ¿no? A ver, aquí, ¿aquí qué hay? Ah, aquí están los fantasmicos estos. A ver, pero voy a pausar. Raúl, ¿qué diferentes son los Zeldas clásicos con los dos últimos? Bueno, es que todos, ¿eh? Te pones a comparar el primero y el segundo y son completamente distintos. A Link to the Past, por ejemplo, y Link's Awakening, aunque en el apartado así gráfico son, bueno, más o menos similares, no son exactamente iguales, pero eso. Y luego... Y luego, claro, luego es eso, Ocarina of Time, Majora's Mask, no tiene nada que ver, Wind Waker, Twilight Princess tampoco, o sea, son todos, o sea, todos diferentes, ¿no? En comparación. Y luego, pues eso, Breath of the Wild y Tears of the Kingdom, entre ellos son bastante parecidos, ¿vale? Con diferentes mejoras, pero exacto, no tienen nada que ver ni con los últimos, ni con los anteriores a los últimos, ni tal. Sí. Es que son diferentes. Vale, el tema es que aquí tengo que llegar... Es que no es por aquí. A ver. ¡Uy! Voy a salir de aquí. Por lo menos hemos recuperado esto. Tengo que llegar a lo mejor... Ah, un poco más arriba, puede ser. Creo que es un poco más arriba, sí. Vamos a ver. Raúl, ahora quiero probar más juegos de Zelda. Pues... Ah, está dando mal. Vaya, hombre. Sí, pues tienes, es lo que hemos comentado. Con Nintendo Switch Online, con... O sea, tienes, creo que está... de Super Nintendo. Bueno, a ver, creo que tienes los primeros. Si puedo, es que ahora no puedo subir. Nintendo Switch Online, tienes de NES, tienes de Super Nintendo, tienes el Minish Cap de Game Boy Advance, tienes también Ocarina of Time, tienes Majora's Mask, o sea, tienes ahí un montón de juegos de Zelda. Bueno, Link's Awakening no estoy seguro, pero bueno, tienes ahí el Link's Awakening, este, el remake que hicieron. Ah. A ver, tengo que caerme bien en sitio. A recuperar esto. No, no, este no es. Este no es. Sube. Es que es. Ah, es que estoy acostumbrado ahí a la X. No, es la Y. Es la Y. Venga. No, pero. Vale, voy a subir. Sí, espera, esto era. Sí, tendré que usar el gancho, ¿no? Ah, es que desde aquí abajo lo tengo más complicado, creo. Bueno, ahora de manera. Bueno, muchísimas gracias a los 4 espectadores. El pico más alto de hoy. El pico más alto de hoy. Vale, ahora sí. A ver. ¡No! ¡Oh, pero! Si yo pensaba que llegaba ahí. He subido hasta arriba del todo. A ver, voy a tener que coger esto otra vez. Sí, tengo que colocarme en esta parte de aquí. A ver si consigo algo más de magia.
Ah, mira, aquí. Vale. Vale, a ver, que es con... Espera, voy a cambiar porque si no me voy a hacer un lío. Ahí. Así le doy a la X y ya está. Aquí bien. Y ahora tengo que llegar a ver el mapa. Sí, tengo que llegar a la de arriba desde aquí. Ahora sí. Ahora sí. Vale. Bueno, algún corazón me soltarán, me imagino. Vale, resistencia. Flechas. De momento nada de corazones. Ya eras tú. Habrá un arbusto que tendrá 8. Más resistencia. Todo resistencia. O sea, aquí, ala. A tope de resistencia. Y ningún corazón. Bueno, pues nada. ¿Qué le vamos a hacer? A ver. Vale, aquí tenemos varias estatuas. Aquí voy a tener que poner. Uf. A ver, esto era con esto. Vamos a ver cómo me las apaño. Venga. Bien. Ah, bien, bien. Hombre, corazones. Perfecto. Vale, y ahora cuando me vengan a por mí, ahí en línea. Ahí está, otro más. Perfecto. Aquí otro. Vamos de uno en uno y ya está. Bueno, aquí dos. Ah, mira, guay. Vale, yo creo que ya los tres a la vez. Vale, flechas. Bien, el corazón, se abre la puerta, vale, genial. ¿Y se abre esto? ¡Oh, ahí tenemos otro cofre! Vale. A lo mejor ahí, claro, a lo mejor ahí está la llave pequeña, ¿eh? Bueno, más rupias. Ya tenemos 600... No, 702. Guay, guay. Vale. Llave pequeña. Ahora ya sí. Ahora sí, amigo. Ahora sí. Vale, pues venga. Ahora tenemos que bajar. ¡Abajo! Toma ya. Ah, que perdemos muy poca vida tirándonos abajo. Así que compensa. Vale, ahora ya sí podemos abrir esto. Vale, vale. Uf, aquí tenemos más enemigos. Oye, oye, ¿qué me toma, champiñón? No, no, no te recuperes. Vaya, hombre, vas a ver. Estos son un poco más difíciles. Sí, además que tenemos ahí los puntiagudos estos. Y el otro, no. Se transforman ahí todo el rato. Vale, vale, vamos a hacer otra cosa. Vamos a coger el boomerang. Y nos cargamos estos. Vale. Si me dejan. Sí, estos seres son muy, muy pesados, ¿eh? Quiero a estos pequeñines. Ahí está, vale.
Aquí hay estos dos. ¿Dónde están? Ah, mira. Y ahora solo queda este pequeñín. Ahí al fondo. Vale. Y ahora, bueno, estos, a ver. Pues a tonto. ¡Guau! Me saca más, no me fastidio. Bueno, por donde me cargué a ese. Vaya, venga, vamos a ver. A ver si aquí suelta algún corazón. Bueno, un par de ellos. Vale. No. Que no lo consigo. Bueno. Qué barbaridad. A ver si me cargo. Ahí desaparece. Venga, ahí lo tengo, ahí lo tengo. Vale. Ahí me da. Bueno. Dos corazones, ya me podía soltar alguno más. Perfecto. Venga, baja aquí, cobarde. ¿Qué es un cobarde? ¿No quieres bajar? Bueno, pues no bajes. A ver, ¿dónde estás? Toma. Ah, tiene que estar arriba, seguro. Ah, mira dónde está. Ay, venga, baja. No quiere bajar, se queda ahí arriba. En algún momento tiene que bajar, eso seguro. Tendrá ahí un patrón. Bueno, de todas formas, espera, si tenemos el gancho, claro, ahora pensando. Si tenemos el gancho, podemos ir aquí. De hecho, voy a ponerme... A ver... El arco y las flechas... Ah, mira, ahora se baja. Vale. ¿Dónde saldrá ahora? Estás ahí arriba. Ah, me he equivocado ahí. Sí, es que llegar a donde está él para atacarle cuerpo a cuerpo es difícil, ¿eh? Vale, ya le di. Sí, me dio, pero yo le di también. Vale. Genial. Vale, pues vamos a ver. Voy a golpear esto de aquí. Ahí está. Bombas, bueno, no me interesa. Vale, por aquí parece que podemos subir también. No sé para qué me interesará esto. Rapul Smith, llegó un disgusto, alegría, susto. Que llegó un susto, ¿qué susto? Llegó un disgusto, alegría o susto. Vale, a ver, entonces ahora. Claro, pero esto está cerrado. Es como que falta algo, ¿no? Ah, claro, si falta este enemigo que tengo aquí. No me fastidies que por esta caca de enemigo no nos abren la puerta.
Desde luego, hombre, no, no puede ser. Que por esta, por este enemigo de pacotilla. Mira tú. Ah, menos mal que me he dado cuenta. Que si no me podría haber puesto a dar vueltas por ahí. No, pero falta alguno más. Falta algo más. Pues, ¿y dónde está? Seguro que hay algún enemigo que se ha quedado por ahí atascado, porque si no, no me lo explico, ¿eh? Voy a subir, voy a tener que subir hasta el final. Es lo malo de los enemigos estos así pequeños. Que a saber dónde están. A ver, es que por ahí no veo ninguno. Vale, puedo. A ver. No, ahí parece que no llego, ¿eh? Tiene que haber alguna manera de llegar hasta ahí. Ah, desde ese lado, yo creo. Sí. Bueno, vamos a pasar. A ver. Bueno, sí, suéltate. Vale, vamos a subir aquí. Vamos a subir aquí y subimos aquí. Vale, o sea, seguimos subiendo. Hay que seguir las vasijas estas de aquí. Bueno, mañana es miércoles. Mañana ya sabéis que hay vídeo en Atma Games y hay vídeo en Atma Retro Games. No recuerdo ahora mismo qué vídeo es el de Atma Retro Games. Pero bueno, estamos haciendo un par de series que esperamos que las estéis disfrutando. Que son las de The Legend of Zelda Four Swords Adventures. Y luego estamos haciendo también la de Super Mario World. Vale, voy a quitarme esto. Y vamos a avanzar por esta puerta. A ver qué encontramos aquí. ¡Hombre! Ahora tenemos aquí estos colegas. Bueno, estos son unos debiluchillos. Esto me suena. Esto los habíamos visto en la mazmorra del otro día, del directo anterior. Me suena. Vale, vamos a coger esto, esto, sí. Tenemos magia a tope. Vale, ahora aquí tengo que ponerme bombas. Vaya, hombre. Me he equivocado aquí. Ahora sí. Ahora estalla. Y ahora lo mismo. A ver. Vale. Sí, esto recuerda un poco al boss del. Uy, ya no me acuerdo. Sí, creo que fue del inicio del directo anterior. O el del anterior, ya no recuerdo. No lo sé, ¿eh? Me quiere sonar que sí. Y eso, había que tirarle bombas. Ahora ya está curioso. Vale. Esto es como que nos va a llevar a lados distintos. Y ahí hay una mano. O sea, pero ¿qué tengo que ir con el colega este? Voy a mirar a ver. Claro, porque aquí. El tema es que voy a intentar. No sé dónde estará este tío. A ver. Macore este, el colo. Ah, aquí no puedes contar la voluntad de nadie. No me fastidies, tengo que volver. El tema es que no sé. Claro, está en la planta baja. Bueno, a lo mejor de. Claro, a lo mejor desde esta. Bueno, no exactamente desde esta, sino más adelante. Desde esta de aquí. Si lo puedo controlar y puedo bajar, vamos a ver. Yo creo que desde aquí sí, ¿eh? Por lo menos para no tener que subir hasta arriba. Vale. Uf. ¿Ves? Yo no sé por qué se mete en esas complicaciones este tío. Es que no me lo explico. ¿Por qué me dejan a este tío ahí? Es que, ¿por qué? Me lo tendrían que dejar en esta puerta a salvo, no, me lo tienen que dejar ahí, al lado de las estatuas, a punto de morir. Hombre, eso no puede ser. Eso no puede ser.
Vale, bueno, pues ya llevamos, sí, más de 2 horas, 2 horas y 20 de directo, pero bueno, voy a intentar eso, voy a intentar llegar hasta el boss y si no, pues nada, ya en el siguiente directo lo hacemos. Vamos a ver. No, yo creo que voy a avanzar un poco más. Sí, voy a avanzar hasta aquí y desde aquí ya voy a volar. Ahí, porque ahí tenemos que plantar una semilla. Aquí. Hay que tener mucho cuidado con esa mano. Pero claro, tenemos que plantar una semilla para que Link pueda pasar. Vamos a ponernos aquí por si acaso. Claro, y esa mano. Uf, ¡qué barbaridad! Bueno, hay que tener cuidado ahí. Vale, vamos a usar el gancho. Pues están esos tíos que no me hacen ninguna gracia. Vale, como que era tonto, ¿no? No, 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 no. ¿Me la puedo cargar? Ah, sí me la puedo cargar. Es que yo pensaba que no me la podía cargar. Ah, vale. Ah, entonces guay. Es que yo pensaba que no me podía cargar la mano, pero claro, digo, si tengo que ir con Macore, está ahí en medio, pues me va a atrapar. Porque claro, si fuera yo solo, aún me puedo arriesgar, pero yendo con Macore no me puedo arriesgar. Lo único que lo sufres es porque esa mano te lleva directamente al final. O sea, perdón, al final. No, al final, eso sería maravilloso. No, no, te lleva fuera de la mazmorra. Vale, ahora entiendo que tenemos que avanzar por aquí. Vale, no. Uy, no. Recoger. Abrir. Vale, nos vamos acercando poco a poco al boss, pero sí, queda este pasillo. Uy, vaya, ahora. ¿Aquí qué hago? Vale, esto entiendo que es para evitar que avancen estas cuchillas, ¿no? O sea, desde aquí ahora puedo avanzar, ¿no? Para dejarlas ahí en un rincón y poder caminar seguro, ¿vale? Uf. Vale, pues nada, tengo que mover esto. Bueno, gracias a los 6 espectadores ha aumentado. Esto es increíble. Vale, vamos a ver por aquí. Sí, por lo menos, a ver, por lo menos tenemos la llave del boss. Que si no lo tuviéramos ya sí que sería un poco más complicado. Bueno, y no puedo. Vaya, hombre. No puedo agarrar este. No, pero no quiero. Vale. ¿Y con este? Ah, vale, no, es que no me lo permite. Vale, aquí tiene que haber algún interruptor, algo que pueda hacer, ¿no? No sé si este puede avanzar. Pero es que no veo. No veo que podamos estar ahí a salvo, ¿eh? No sé si a lo mejor. A ver. A ver, puedo. Ah, el tema es que aquí. Aquí esto me atrapa. No, no llego.
que no llego con ese. No sé si tengo, si hay alguna manera. Claro, es que aquí. Vale, ya lo entendí, claro. Es que no me está dando cuenta de ese tema. Claro, con esto. No, tengo que agarrar. Suéltate. Vale. Si es que estaba bien lo que estaba haciendo, pero me faltaba las botas estas de plomo. No, pero bájate, bájate. Ahí. Ya lo que tengo que hacer es meter la tercera, o sea, llevarla más adelante. Bueno, ya con esto vale. Ahora me puedo quitar esto. Para ir un poco más rápido y ahora con pies de plomo. No, no. Quiero ahí, agarrar. Vale, tengo que avanzar por aquí. De todas formas, puedo empujarla hacia allá. Vale, para dejarla ahí en medio. Claro, y luego tendremos que pasar otra hasta allá para evitar esa última cuchilla. Espera, puedo atrapar dos cuchillas con una caja, porque a lo mejor eso sí me interesa, ¿eh? Voy a intentarlo. Si ahora no, suéltate ahí. Vale, ese se queda ahí atascada, perfecto. Genial. Pues entonces ya empujamos esta. Y ya podemos usar esta para bloquear la otra. Ah, ahí. Sí, es que le tengo que dar primero agarrarse. Agarrar esa caja y luego darle hacia adelante, porque si no, lo que hace es subirse. Ahí. Sí, no. No, no sé que se me caiga ahí abajo. Vale. Ah, empujamos esta para dejar esta atrapada. Vale, y ahora entiendo que sí, que tengo que coger. A ver. Ah, voy muy rápido, vale. Tengo que coger a este. Y ahora me pongo las botas estas. Vale. Y así llegamos hasta el final, vale. Sí, ya esta es la parte de la entrada al boss. No sé si queda algo ahí, pero ya lo que se ve ahí tiene que ser la entrada ahí al boss. Vamos, seguro, ¿no? Salvo que quede algo por ahí pendiente. Vale, voy a quitarme esto. De todas formas, vamos bastante bien de vida, ¿eh? Ahora, lo lanzamos y vamos a tocar la canción. A ver. La melodía del viento. ¡Oh! Cuatro espectadores, qué pena. Vale, entonces ahora él toca también. Igual que vimos en el directo anterior, ¿vale? En la parte del final, pues lo mismo, ¿no? Entonces se abre esta puerta. Jonathan, buena melodía. Sí, la verdad es que es una pasada. Las canciones en este juego son una pasada. O sea, tiene un toque desenfadado y no sé, es diferente. A mí este juego me parece, bueno, igual que el resto de entregas, me parecen eso, diferentes entre sí. Vale, pues aquí nada, voy a poner aquí una bomba, la dejo aquí para despejar ese camino. Y eso, si tenemos. ¡Ay! No, no quería eso. Bueno, quería atraparlo, pero bueno, no pasa nada. O sea, aquí eso, cuando llegamos. Antes del boss, pues siempre nos dan ahí toda la vida, todo lo que queramos, para que vayamos preparados, ¿vale? Entonces ahora ya nos enfrentamos al boss. Vamos a ver qué tal se nos da. A ver si no tardo mucho en pillarle el truco. Bueno, arena, ¿eh?
Toma ya. A ver qué aspecto tiene este boss. Los bosses están muy bien. Bueno, a ver, lo que estaba comentando al principio del directo. No me parecen. O sea, los bosses de este juego, hasta ahora, no me parecen muy complicados. Vale, hay otras entregas, por ejemplo, de la saga, que tienen bosses que para mí han sido más complicados. De momento, estos bosses no me están resultando muy complicados. Nada, es cuestión de pillar el truco rápido, ¿no? Vale, este tiene un par de ojos, es como una especie de tiburón. Claro, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué demonios tengo que hacer? Me recuerda a un enemigo de Legend of Zelda Breath of the Wild, que había que tirar de bombas. Pero claro, aquí. Espera, espera. ¿Qué tengo que acercar ahí? No, me come. Yo le estaba tirando con el boomerang, pero no sé exactamente qué tengo que hacer. No, esto es de prueba, esto es de prueba porque no tengo ni idea. A ver, ¿estoy apuntando bien o no? Qué mal estoy apuntando con el arco. Con el boomerang creo que es más directo, pero. Yo creo que tengo que apuntarle ya a la lengua esa. Pero no sé por qué no lo consigo. A ver. Pero no le hago nada. Esto es muy raro, ¿no? Y si le lanzo una bomba, ¿qué pasa? Se ha quedado cerca, pero yo creo que no, esto no le va a hacer nada, ¿eh? Está ahí en medio, pero no le va a hacer daño. El gancho. Puede que sea mejor con el tema del gancho este. Es que estaba pensando, digo, ¿qué objeto hemos conseguido aquí? El gancho. Pues a lo mejor es con el gancho, claro. No. Ahí va. Pues no lo sé. ¿Qué demonios tengo que hacer aquí? ¿Qué demonios tengo que hacer aquí? No, el gancho no tiene sentido. Con el boomerang no hace nada. Si me pongo las botas estas, tampoco sirve para nada porque me voy a hundir más rápidamente. ¿Y con el arco? Sí, pero con el arco yo qué sé. Algo hay que hacer con eso, ¿eh? Estoy atacando ahí. Pero no consigo nada, ¿eh? Es que no se me ocurre. No se me ocurre. ¿Qué tengo que hacer? Vamos a ver. Vale, vamos a guardar la partida, vamos a continuar. Es que no lo sé. A ver, realmente hay que utilizar lo que nos han dado. Eso está claro. Vale, entonces claro, ahora estamos aquí desde el principio, pero podemos llegar hasta el boss rápidamente, igual que pasa en el resto de juegos, ¿no? De la saga. Porque tiene que haber. Bueno, aquí aparece este, pero me da igual, porque aquí creo que había. Esto es. Este caldero. Nos metemos aquí. Y saldremos por otra. Vale. Salimos por esta de aquí. Y ya lo único que tenemos que hacer es tirarnos abajo del todo. Ahí está. Aunque nos quiten corazones. Aunque nos quiten corazones. Pero bueno, antes del boss lo recuperamos, ¿eh? Vale, ahora salen estos, pero da igual. Porque tenemos la puerta abierta.
Bueno, esto. Vale, aquí no hay nada. Bueno, es una flecha, sí. Ah, mira, el corazón. Venga, nos vamos de aquí. ¡Uy! Vaya, hombre. Están los pesados estos. Ahí. ¡Uy! ¡Uy! Fuera, hombre. Dejadme usar el gancho tranquilo. Pero... déjame en paz. Vale. Vamos para allá. Y sí, ahora el boomerang otra vez. Sí, hay que repetir esto, es verdad. Pero bueno, por lo menos solo hay que repetir esto. Vale, a ver si suelta algo. Ah, mira, sí, bien. Mi corazones. Pero nos da igual, porque aquí nos sueltan más cosas. Vale, aquí tendremos ya el camino hecho. De hecho, aquí tenemos a nuestro... ah, pues no. No tenemos el camino hecho, pero bueno, da igual. Bueno, no, no da igual. Hay que hacerlo. Yo pensaba que tenía el camino hecho. Vaya, hombre, tengo que volverlo a hacer. Vale, tengo que empujarlo. Sí, tenemos que hacer lo mismo de antes. No, pero bájate, reponiendo. Guarda partida. No, si aquí, aunque guardes partida, la partida en los Zelda, si tú guardas partida, te va a dejar por fuera de la mazmorra. O sea, cuando continúes, te va a dejar fuera de la mazmorra. Y el tema es eso, lo que hayas hecho en la mazmorra, se te guarda. Vale, aquí, a ver, esto. No. Ay. Agarra eso. Vale. Entonces sí, nada, eso. Espera que me ponga esto. Ahí. Entonces sí, es verdad que esto hay que repetirlo. Había. Bueno. No tendría por qué repetirlo si hubiera encontrado, que seguro que estaba por ahí, yo no me he fijado, porque hay otra vasija de color azul. Vale, que si nos lleva ahí al boss, bueno. Venga. Ay, da igual, da igual. Aquí ya no, recuperamos todos los corazones. De hecho, lo que voy a hacer también es poner una vasija aquí. O sea, el vaso este, el frasco. Vale, está amarilla, ¿ves? Por aquí salimos. Bueno, estos son rupias, que bueno, ahora mismo tampoco es que me interesen. Vale, corazones. Bien. A ver qué hay aquí. Vale, esto es de resistencia. Estos son hadas. Entonces voy a ver si... vale, atrapo una. Ahí la tengo para curarme después. Que esto no lo había hecho antes, porque metí la pata. Y toco esta. Y esta sí que nos recupera todo, si no recuerdo mal. Vale, perfecto. Y aquí tenemos una rupia. Mira todo. Es que somos casi millonarios. Vale, el tema es con el tema de... hay que utilizar el tema del gancho, este. Pero vamos a ver si... a ver si lo hago bien. A ver si lo hago bien. Tengo que usar el gancho. ¡Ay! No, me he atrapado. Es que apunté mal. Ah, me quita... y me quita dos corazones de golpe, ¿eh? Con cada intento, qué barbaridad. No. Oh, es que le doy justo cuando aparece el amarillo y se va. Bueno, tengo cuatro. Voy a esperar a que me quite algo más. Ahí. Vale, es eso, es eso. Ya lo vi. Es eso, es lo que tenemos que hacer, atraerlo. Atraerlo y darle ahí. Uy, y trae crías, ¿qué es eso? ¡Uy! ¡Uy, va! Y me engulle. Bueno, espera un momento. Ahora sí que me tengo que curar.
Puf. Esto ya sí me parece un poco más complicadillo, ¿eh? Vale. No. No sé cómo me escapé. No, no. Espera, espera, que tengo que apuntar. Ahí. Vale. Vale. Me cargo aquí a los bichos estos. Uy, me saltó por ahí. Qué barbaridad, qué bestia. Uy. Ya volvió a caer, ¿no? Uf. Qué barbaridad. Vale, es que salta de un lado a otro. ¡Ay! ¡No! ¡Ah! Que esto sí que me está costando un poco más, ¿eh? Bueno, si no, ya lo intentaré en privado. Sí, yo creo que lo voy a intentar en privado, porque si no... Vale. ¿Ya está? No, todavía no está. ¡Ja! Todavía no está, no me fastidies que no está todavía. ¡Ay! ¡Oh! ¡No puede ser! ¡Oh! No puede ser. Vale, hemos estado muy cerca, hemos estado muy cerca. Nada, esto si no lo superaré... Lo superaré en privado y luego ya eso, en el siguiente directo continuaremos con... Con... los fragmentos de la Trifuerza. Voy a seguir y así lo continúo. Bueno, pues nada, sí, es que llevamos ya casi 3 horas de directo. Así que nada. Ahí. ¡Ja! Se me fue el dedo. Vale. Poco a poco, Adrián, es la magia del juego. Exactamente, Rapprosmith. Nada, muchísimas gracias por estar aquí en el directo, por haberos pasado un ratillo. Y nada, ya sabes que mañana es miércoles, que tenemos vídeo en Atma Games a las 4 horas canaria en estreno y vídeo en Atma Retro Games a las 6 horas canaria, ¿eh? Rapprosmith es una maravilla, la verdad que sí. Que sí tienes la oportunidad de pasártelo con nosotros. Buen directo, Jonathan, gracias, muchísimas gracias, Jonathan. Y bueno, nada, como siempre, no dejéis de jugar, no dejéis de vivir. Muy bien, muchísimas gracias. Nos vemos mañana ahí en los vídeos en Atma Games y Atma Retro Games. Fernando, gracias por el directo. Buenas noches. Pues buenas noches, que aproveche la cena. Y hasta mañana. Muchísimas gracias. Chao. Rapprosmith, yo no tendría nada que aportar en un canal, pero lo único que se me ocurre, haría el mismo que vosotros, ¿no? Pasar juegos, claro. Es que básicamente es eso. Buenas noches a todos, Rapprosmith. Buenas noches, Jonathan Rusconi. Hasta mañana. Chao, gracias.